Bonjour, bonjour. Nous sommes à Quito, en Équateur. Alors l'Équateur connaît une crise politique, une crise économique, une crise sécuritaire aussi parce que le pays est en proie à une guerre de gangs, notamment par des rivalités de cartels mexicains et de leurs franchises sur le terrain. Eh ben, nous sommes venus voir comment la population s'organise dans un quartier populaire, comment le peuple équatorien, ici nous sommes dans le quartier de Ayacucho, dans le nord de Quito, vous avez vu la vue que nous avons sur toute la ville. Si vous m'entendez souffler un petit peu comme un bœuf, c'est normal, on est à 3500 mètres d'altitude. Et donc on va aller parler avec des dirigeants de la communauté, de voisinage, à voir comment ils s'organisent et comment ils font face eux-mêmes avec cette crise économique, cette crise sécuritaire. Quels sont leurs rapports avec les pouvoirs publics, les pouvoirs constitués, puisqu'ici l'organisation est autonome au sein des quartiers populaires. On va voir ça tout de suite. On va aller voir Marcelo, qui est un des dirigeants du comité d'organisation du barrio Ayacucho. C'est parti. Allez, puis on va profiter de la vue un petit peu avant. Viva Quito! Viva! Marcelo, ¿cómo estás? Ahora todo el mundo las manos. El tema del comité es un tema que es independiente. No hay una entidad que genere o que esté introducida aquí en el barrio y que dé con un fin de lucro netamente. No existe. Entonces, se ha tratado de consolidar con la gente, se ha tratado de construir a medida de que existen los socios. Aquí existen 2.800 terrenos más o menos, y con ellos se ha logrado construir el tema del agua, el tema de la luz, el tema del teléfono, bueno, necesidades que son muy importantes, pero claro, en este tiempo que ya se urbaniza, pongámosle un poco más del tema, la necesidad del tema de la seguridad, el tema de las drogas, del alcoholismo, el tema de los embarazos no deseados, bueno, en fin, hay un sinnúmero de problemáticas que nos hacen replantearnos y pensar qué es lo que tenemos que hacer para volver a tener un Ayacucho más fuerte, ¿no? Y más junto. O sea, lo que ha hecho este gobierno de turno, más que todo, ha hecho debilitar la institucionalidad. Entonces, a veces tienes policías que no tienen motos, o policías que no tienen el carro de la patrulla. Tienes policías que no tienen la implementación, o tienen pistolas, no tienen balas, o tienen el tema del gas, sin gas, o sea, son cosas de partir la institucionalidad para que se privaticen. Creo que el tema de la institución es un tema muy, muy aislado de la realidad de la gente, de los comunes, pongámosle en este caso, de nosotros. Sí, hemos tratado de hacer es vincular con los que conocemos, pero no es suficiente, no es suficiente. Y la verdad, sí, lo que tratamos de hacer en este caso es dar propuestas de economía desde la casa, potencializar a los pequeños emprendedores, hacer fiestas para que los emprendedores vendan o para que los artistas se presenten, cosas que nos toca asumir, ¿no? A veces logramos como encajar un proyecto por ahí, pero es a veces, no es todo el tiempo. Entonces, sí es una realidad fuerte, tenemos abuelitos que a veces no comen, tenemos niños que no tienen como el tema de su comida tres veces al día. ¿Y esto se encarga la casa Atuc de dar respuesta a eso? O sea, sí damos respuesta, pero no alcanzamos a dar a todos. O sea, se puede decir que damos una canasta de víveres que conseguimos de algún lado y gestionamos y vamos y le entregamos a la casa, pero no es suficiente. O sea, hay mucha gente o muchas personas que necesitan como una ayuda, y a veces sí nos da como dolor, ¿no? Cuestión de dejar ahí, de decir, bueno, ya no hagamos porque no podemos llegar a todos lados. ¿Era mejor con la Revolución Ciudadana o no? ¿O es igual? O sea, el tema de Rafael es el cambio de la historia de Ecuador. O sea, no solamente de Ayacucho, creo, no solamente con él se hizo este edificio, con él se hizo el tema de la salud, de cambiar
a un centro de salud de un cuartito chiquito, ampliarlo y tener todas las posibilidades como todas las personas comunes y corrientes, ¿no? El tema de la escuela, igual de ampliar un poco más el tema de la escuela. Creo que a nivel de país fue una revolución. Rafael Correa es como la institucionalidad que cambió netamente la vida de nosotros. Hola chicos, bienvenidos a Tucucho. Tenemos aproximadamente más de 30.000 habitantes aquí en el barrio de Tucucho. Es un barrio muy extenso. Actualmente estamos trabajando en 6 procesos. Estamos dando cabida a lo que es a emprendimientos, activando la economía popular y solidaria. Estamos trabajando con los grupos prioritarios como son adulto mayor, los niños, discapacidad, los jóvenes, con diferentes actividades que se están desarrollando en el espacio, en las 6 casitas comunales que están distribuidas a lo largo del barrio. En el tema de salud, estamos desarrollando lo que es un proyecto para dar, instalar en las casitas comunales lo que es el servicio de fisioterapias para las personas con discapacidad. Tenemos también lo que es el servicio de psicología, el servicio de odontología. Entonces, eso es lo que se planea proyectar en cada casita comunal, que estén activas, que estén vivas mediante estos emprendimientos, ¿no?, con relación a la salud, a un mínimo costo. Entonces, con el mismo dinero que va ingresando a las casitas comunales, con lo mismo se va tratando de mejorar y restaurar, ¿no?, porque debemos contar que el Comité Promejoras no trabaja con ningún presupuesto del Estado, es en base a la misma administración que se va trabajando, ¿no? Con relación a la educación, estamos ya manejando lo que es 3 procesos. Está el tema de alfabetización, lo que tenemos a 30 estudiantes de 18 años en adelante. Me parece que la persona más bajita creo que tiene como 56 años, ¿no?, que está sacando su primaria. Entonces ya está activo este proceso. Tenemos también lo que es el bachillerato acelerado y también estamos asistiendo lo que es a talleres, cursos por medio de la Universidad Central en diferentes áreas. ¿Y los profesores vienen del barrio o cómo los buscan? Se está trabajando en alfabetización. Trabajamos con una fundación que se llama Alfalín. Alfalín tiene el convenio con el Ministerio de Educación. En el bachillerato acelerado es netamente con el Ministerio de Educación. Y en el tema de cursos, lo que es talleres y todo eso, eso se está trabajando con la Facultad de Vinculación por medio de la Universidad Central. Cuando hablamos de inseguridad, lo que más nos afecta es el tema de las necesidades básicas, ¿no? Estamos hablando lo que es robos, asaltos, estamos hablando lo que es, por decirte, fugas de agua, estamos hablando de personas que por tanta lluvia se han inundado las casas, deslaves, todo lo que tiene que ver o que afecta a una familia que vive en un lote de terreno. Eso es lo que los compañeros de seguridad al momento están trabajando. Y oui, elle est intéressante la réponse de Rocío. Quand on lui demande sur l'insécurité, quelles sont les mesures, elle ne s'arrête pas uniquement à la violence interpersonnelle ou aux problèmes de drogue qu'il y a dans le quartier, mais elle inclut aussi les problèmes de logement, les problèmes de glissement de terrain, elle inclut aussi la souveraineté alimentaire, l'insécurité alimentaire, etc., etc., pour avoir une vision beaucoup plus générale. Donc bon, là, vous avez compris, l'organisation, c'est vraiment l'organisation populaire qui permet aux habitants d'avoir finalement accès à toute une structure, je ne vais pas dire des services publics, mais en tout cas toute une structure de solidarité et d'entraide collective avec une relation compliquée avec les institutions constituées. Bon, voilà, c'est comme ça que les habitants de ce quartier populaire, hein, ici à Quito en Équateur, le quartier donc à Tucucho, s'organisent pour
Finalement faire face aux multiples défis posés par la crise économique, par la crise sociale, crise politique qui frappe l'Équateur en ce moment. Y bueno, nos unimos acá, conversamos, nos reímos, es parte de nuestra vida, ¿no? Esto de la danza, poder compartir, poder hablar, poder sacar nuestras tristezas, nuestras alegrías, y con cada una de nuestras compañeras. Y la danza es para nosotros todo, o sea, del adulto mayor es todo para nosotros la danza. Un saludo muy especial para Francia, les queremos, Francia. Estamos presentes. Presentes.